jueves 16 se dio a conocer que en la página web oficial del Congreso de la República se publicó una cronología con información distorsionada sobre algunos de los sucesos más trascendentales del Perú. Tales son los casos de la renuncia de Manuel Merino a la presidencia de facto y el autogolpe perpetrado por Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992. Respecto a Merino, en la descripción figuraba que renunció por culpa de unas turbas azuzadas por algunos medios de comunicación. Sin embargo, como se recuerda, cuando el excongresista tomó el poder, nuestro país pasó por una grave crisis política que dejó como saldo decenas de heridos por las manifestaciones y dos fallecidos por la represión policial, quienes fueron los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado. En lo que se refiere al expresidente Fujimori, solo se resaltó que hubo una disolución del Congreso, pues el Congreso ha reseñado que Alberto Fujimori impuso un gobierno de emergencia, pero todos los peruanos lo recuerdan como un golpe de Estado. Pero, ¿qué puso exactamente en su página web? El presidente Alberto Fujimori disuelve el Congreso y establece gobierno de emergencia. Se lee en el título de la reseña del fundador del fujimorismo, a lo que los cibernautas se indignaron y expresaron su malestar, ya que lo real fue que se produjo un autogolpe perpetrado por el mismo Fujimori el 5 de abril de 1992. No hay duda que mis amigos congresistas están haciendo bien su trabajo. Engañar al pueblo siempre ha sido fácil estando allá. Ahora la dictadura se le llama gobierno de emergencia. ¿Quién hizo eso? ¿Marta Chávez? ¿Qué tipo de apología al terrorismo es esto? Son algunos de los comentarios que se lee en Twitter. Es así que los peruanos en la red se dirigieron a la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alba, pidiendo explicaciones y mostrando su total rechazo. Asimismo, algunos dijeron que el Congreso está intentando reescribir la historia del Perú de acuerdo a sus intereses, por lo que no lo aceptarán. Por su parte, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, se pronunció en su cuenta de Twitter respecto a la tan cuestionada cronología de presidentes del Perú que apareció en la web del Parlamento. Al respecto, la también congresista de Acción Popular dijo entender la molestia de los internautas y anunció que se ha retirado el criticado material de la página web de la institución que ella preside. Del mismo modo, anunció que habrá sanciones para los responsables de haber creado las publicaciones con su visión particular. Hemos tomado conocimiento de la publicación en la página web del Congreso de la República de algunos contenidos políticos referidos a la línea del tiempo del proceso político peruano de las últimas décadas. Comprendo la indignación expresada por congresistas y compatriotas. Es inaceptable que estas publicaciones con visiones particulares de la historia sean difundidas en nuestra página institucional. Quiero informar que hemos tomado las medidas necesarias, comenzando por retirar el contenido en cuestión, cuya ejecución está confirmada. Del mismo modo, hemos pedido los informes correspondientes para adoptar las sanciones del caso a quienes resulten responsables, las cuales serán informadas a todas las bancadas del Congreso de la República. Escribió María del Carmen Alba. ¿Y tú qué opinas de las críticas de los cibernautas sobre la alteración que realizó el Congreso de la cronología del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.